Hoy en What the Fact Show tenemos a la mejor TikToker, una niña pato y a Van Damme con su cara de pervertido. Yeah. Pero este video llega gracias a un truco muy inútil. YouTube, ¿cómo están? Ya ni siquiera sé qué día de cuarentena estamos, no tengo mascarilla, solo sé que es domingo de What the Fact Show. Y todos en cuarentena ya no saben qué hacer, hasta mis amigos rusos Putin y Dimitri. Ellos quieren volver a trabajar en sus construcciones. Y como les dijeron, trabajen de casa, bueno, hicieron esto. In Soviet Russia, drinking vodka is your job, my friend. ¡Maldito Putin! Hasta ya le creció la panza por estar sentado todo el maldito día tomando vodka. Este video está dando la vuelta al mundo porque todos se identifican. Todos quieren regresar a su vida normal. Nadie quiere estar tirado en el sofá todo el maldito día tomando vodka. Hasta este gringo Virgo, que ha decidido que quiere volver a pescar. ¿Y lo va a hacer desde su balcón? Wow. What the fuck? ¿Lo viste? Maldito gringo Virgo, tan desesperado estás. Le pudiste sacar un ojo a alguien. Tu vecino te debe estar odiando. Además que debe apestar a tu hermana. No tienes que hacer cosas tan extremas para distraerte. Haz ejercicio, eso te mantiene sano. ¿O no? Headshot. Pero qué carajo, ¿por qué se queda sentada pensando? Seguro tuvo una revelación. Así que mejor no hagas nada, distráete con lo internet, mira What the Fact Show o también puedes ver a la mejor TikToker del planeta. ¡Fucking fuck! ¡Me llevo tres! ¿Pero qué carajo? Que alguien me explique esto. Esto es imposible para un humano. ¿Quién demonios es la hija de Gene Simmons? Sí, yo sé, muchachos. TikTok es pura basura. Pero a veces nos encontramos con joyas como esta. Esto es lo único que vale la pena. No tienes que perrear frente a todo el mundo para llenarte de likes. Puede ser más sutil, más señorita, como ella. Porque este video es el video más popular de toda la semana. Lo sé, muchachos, la internet es rara, pero también nosotros somos unos degenerados. ¡No te juzgo! Bueno, chicos, por olvidarnos de la cuarentena, vamos a ver videos un poco raros. Tan raros que vas a decir... ¿The fuck, nigga? ¡Como esta niña pato! ¿Acaso es la hija del pato Donald? ¿Y por qué llora y después se ríe? Es una cara muy confundida. ¿Por qué? Es la bebé más rara que he visto en mi vida. Pero por lo menos hace sonidos graciosos. Igual que ese niño que se quiere quitar la camiseta en la caminadora.
Pero en verdad no sé qué quiso hacer. ¿Tenía calor o algo? ¿Está alucinando que celebre un gol en un partido de fútbol? ¿Así como este? ¿Pero qué demonios? ¿Por qué todos se creen futbolistas cuando corren por la caminadora? ¡Toma por estúpido! Pero si quieres ver algo realmente raro, mira a este perro que no ladra. ¡Grita! ¡What the fuck! ¡Quémelo y tírenlo al río! ¿Te imaginas dormir con este husky? ¡Parece una maldita ambulancia! Por lo menos es lindo, porque si no ya se lo hubieran comido en Wuhan, al costado del murciélago. El mundo y las personas son impresionantes, pero también pueden ser bastante raras. Bueno chicos, ese video ha explotado esta semana y se trata de Jean-Claude Van Damme. Sí, Van Damme, este. Y mi amigo Van Damme está en cuarentena como todos nosotros y ha decidido hacer un video que es como una película a la vez. No sé, es raro, solo mira. ¿Qué pasó, Van Damme? ¿Por qué camina como un personaje de GTA V? ¿Por qué le pega a todos de la nada? ¿Y por qué tiene esa cara de... ¿Qué pasó con los videos del camión? No cabe duda que Van Damme se ha convertido en ese tío raro que te dice... Es normal bañarnos juntos, hijo. Y le mete tremendo dropkick a este niño. No sé por qué, pero ese video me recordó mucho al venado drogadicto. Es exactamente lo mismo. Van Damme agrediendo a gente inocente de la nada con una cara de drogadicto impresionante que se ha fumado 5 bates de crack cocaine. Así que si ves a Van Damme por la calle en cuarentena, ¡corre! Porque te va a meter tremendo dropkick. Al igual que la pregunta de la semana que está en los comentarios de acá abajo, respóndela y nos vemos el próximo domingo. Así que díganme, moxitos, ¿cómo va a cambiar tu higiene después de todo esto? Muchas gracias por el video de What the Fact Show, chicos. Como siempre, yo soy Mox. Dale un me gusta porque me encanta. Cuando te gusta, suscríbete al canal. Y nos vemos el próximo domingo. Y esta semana voy a hacer 2 videos, así que estén muy atentos. Y nada, los quiero mucho. Que estén pasando muy bien la cuarentena. Y bueno, ya, chao. Ahora lo sabes.